esperimentatu eta parketekatu zarea da. Eta e, esperientzia hau e, aplikatzen da LH-ko lehen eskuntzako bos eta segarren maietan eta DBH-ko lehenengo eta bigarren mailetan maietan baita ere. Ekimenaren oinarria da eskuntza materialak partekatzeko parte sare bat sortzea eskatzen duten, eh, material horiek eskatzen dituzten ikastetzen artean, modu ibiltare batean eh, partekatzeko. Material horiek robotikaren eh, inguruan ikasteko baliebideak dira. Eh, baina, hobeto eh, azalduko dugu hori e, eh, mertxek berak. Mertxe nahi dozunean. Bueno, buenos días, eh, me Merche, eh, soy de bachillerato Y a raíz de unas iniciativas que hemos tenido durante los cursos anteriores de intentar llevar la robótica a mi aula eh, de, del centro de trabajo, me di cuenta de que había algunos eh, huecos que había que cubrir de alguna forma que muchas veces en los centros educativos nosotros eh, pedimos a la dirección comprar un material que resulta que es caro que luego lo usamos un mes o quince días a lo largo de todo porque claro el programa exige pues que hagan más cosas etcétera. Entonces la idea que surgió fue el realizar una red, una red en la cual pudiéramos compartir el material eh, de robótica entre todos los centros que estuvieran interesados. Y eso es EPESAREA. EPESAREA simplemente es eh, un conjunto de locos por la robótica eh, y por la, eh, la ciencia que queremos que en nuestras aulas eh, se, se enseñe eh, las, las tecnologías de otra forma, no con un libro, sino con, con los elementos para realmente trabajar y realmente poder hacer actividades eh, que pues, además se pueden transversalizar eh, con otras áreas. La idea entonces eh, fue sim simplemente comprar unos kits, unos kits eh, de dos tipos. Eh, utilizamos eh, material de tipo Lego para eh, aquellos centros que quieren trabajarlo. En, en LH y material de tipo Arduino para aquellos gente que quiere trabajar eh, en lo que es eh, DBH. ¿Eh? Entonces, eh, estos kits que los cogimos en principio a través eh, de una asociación que fue la que nos dejó un poco el dinero para poder eh, hacer las compras, se llama el Carrequín. Eh, eh, conseguimos mm, montar, digamos, mm, tres kits de robótica para, para, prim para primaria y dos para secundaria. Esos kits se han puesto en juego un poquito a través de un calendario, ¿eh? que ha sido este, ¿eh? ¿Eh? y que en principio está eh, puesto eh, como una simple solicitud ¿eh? del profesor que está interesado ¿eh? en trabajar en el aula con los materiales. ¿eh? El coste para el centro ha sido cero, en ningún momento se ha pedido ninguna contribución económica, lo único que se les pedía era que si querían eh, enseñar un poco sus trabajos, pues deja, teníamos a disposición de, de todo el mundo pues, un Pinterest y un canal de YouTube para poder eh, ver eh, lo que se estaba haciendo. ¿Eh? Y eh, eso se ha reflejado en un mapa, ¿eh? un mapa eh, eh, de los centros que hemos participado. ¿eh? En principio, el mapa eh, o los centros han sido solamente de Guipúzcoa, porque claro, eh, al ser una actividad voluntaria, había que llevarse el material de uno a otro eh, a través del coche de un amigo o personalmente. Yo con, yo con mi coche, con, bueno, eh, con un carrito de la compra, porque realmente el material ocupa un poco. Eh. Entonces, el material lo he dejado ahí por pues, si alguien quiere verlo, he traído un kit, uno de los kits, eh, eh, y tener en cuenta que cuando hablo de un kit o, o un conjunto de elementos, no solamente para que trabaje Persona. Estamos pensando eh, en una cantidad de, de elementos que nos permita trabajar aproximadamente 20 alumnos o 24 dentro de, de, de un aula. ¿Eh? En realidad eh, son eh, seis elementos eh, de robótica WIDU más eh, eh, otra serie de elementos que nos permiten trabajar eh, cosas como poleas, engranajes, etc. ¿Eh? Y que todo, digamos, ocupa un poquito como esas dos bolsitas que tenéis ahí al fondo. ¿Eh? eh lo importante ha sido eh, que centros que en principio y profesores que no sabían nada de, de, de robótica y que no era precisamente su área se han animado a trabajar un poquito en la red ¿eh? y han salido cosas verdaderamente muy bonitas eh, y muy interesantes, porque eh, realmente eh, lo hemos planteado desde una perspectiva de que no era necesario de que el profesor supiera tecnología, ¿eh? sino que eh, iba a ser un proceso de investigación donde los alumnos participaban y muchos de ellos han sido, digamos, como casi los, los profesores del conjunto. ¿Eh? Os voy a poner algún vídeo para que veáis un poquito. En este caso, por ejemplo, el equipo de Lincoln School consiguió construir una especie pues, de cocodrilo que seguía los pasos de la mano ¿eh? a través de la utilización de, de unos sensores. ¿eh? Lo importante también es que en muchos casos eh, se ha dado como una especie de feedback entre los alumnos ¿eh? ¿Sí? que ha favorecido eh, precisamente eh, llevar esta iniciativa pues, eh, a otros eh, grupos, no solamente a los que teníamos en principio pensados que era para LH quinto y sexto, sino también, eh, por ejemplo, a cuarto y tercero de primaria. El caso, por ejemplo, de la escuela de, de Alquiza. ¿eh? ¿Eh? Fueron los propios alumnos de quinto ¿eh? los que enseñaron ¿eh? al resto de los compañeros de tercero y cuarto ¿eh? cómo se trabajaba con robótica o qué podían hacer ellos. ¿eh? Ellos fueron digamos, los que cogieron la iniciativa, cogieron un día los trastos, como los llamamos, y los llevaron al aula de los pequeños y les dijeron: mirad, tenemos esto, ¿eh? a ver qué es lo que podemos hacer entre todos. ¿eh? Bien. ¿eh? Bueno. Eh, somos una red de compartición. No somos una red en la cual eh, queremos enseñar robótica a los profesores, no tenemos por ahora digamos, esa infraestructura. Lo que sí hacemos es ayudarlos en la, en la medida de lo posible. ¿eh? Si es necesario eh, algún día hacer un, una intervención dentro del aula, pues vamos a alguno de nosotros y eh, hablamos con los alumnos, les enseñamos eh, cositas que se pueden hacer, etc. Sí lo que estamos haciendo es también crear algunos materiales y dejarlos un poco en, en nuestra plataforma eh, para que los profes puedan tirar un poquito a partir de... Ahí. ¿Eh? Hemos hecho también una colaboración con un, un grupo que se llama Iriki Labs en Donostia, eh, eh, que está asociado a Tabacalera y que tiene un espacio que se llama Un Laboratorio Ciudadano, en el cual eh, ellos han impartido allí unos talleres ¿eh? de, de creatividad en torno a la robótica y a la electrónica. ¿Eh? En el tablero de Pinterest tenemos las fotos, las fotos de, de todo lo que se ha trabajado, ¿eh? de todos los centros que han participado. Y de esta iniciativa que empezó un poco en octubre, ¿eh? ¿eh? ha resultado que eh, hemos llegado a trabajar 15 centros educativos entre ¿eh? diferentes niveles y con un presupuesto que no ha llegado a los 2.800 euros en total. Entonces, si hacemos un poco el ratio, a ver a cuánto nos ha salido un poco en conjunto, aunque el dinero realmente no lo ha puesto ningún centro, lo ha puesto una asociación, ¿eh? Eh, realmente es un ratio bajo que nos permite precisamente eso, que eh, en condiciones de economía, como estamos ahora un poco todos, digamos, un poco difícil, ¿eh? poder llevar y hacer ...cosas en las cuales la tecnología y la ciencia estén dentro del aula... ...no fuera del aula, que esa es la idea principal. La idea es que es muy bonito ir al Museo de la Ciencia a ver la ciencia allí... ...pero la ciencia también tiene que llegar al aula, tiene que llegar de alguna forma... ...a lo que es el, eh, eh, el, el día a día y no solamente como una actividad de un día... ...sino como una actividad ya un poco integrada transversalmente... ...dentro de lo que es el, el, el conjunto del, de, del programa que, se, que cada uno pueda estipular. Este año... Estamos un poco en prácticas. ¿eh? Digamos, ha sido una iniciativa que salió un poco. Al final dijimos, bueno, bueno la montamos, no la montamos, y si la montamos, hemos salido adelante y ahora lo que queremos un poco es expansión. Lo hemos hecho en Guipúzcoa por el tema que os decía antes de, de mover un poco los kits, pero este año queremos saber si es posible eh, realizarla también en Vizcaya, si alguien se anima, ¿eh? y en Álava, si también se anima alguien. ¿eh? Nosotros los kits los ponemos a disposición de que quiera, ¿eh? puede trabajar con el material y. Simplemente es una forma de que hacer una introducción temprana a la ciencia y la tecnología en las aulas para que luego, cuando nos lleguen a bachillerato, que es mi nivel, eh, podamos hacer eh, otra serie de cosas también. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Un poco? Bueno, deciros también que esto, esta iniciativa está enmarcada dentro de otra un poco más grande que se llama e Casquidecha ORG. ¿Eh? Y que en julio, el 14 y el 15, vamos a presentar eh, los resultados del programa de todo lo que hemos hecho, porque realmente esta solamente es una parte ¿eh? dentro de las jornadas que organizamos en la Escuela de Magisterio de San Sebastián. Así que también nos animamos a que vengáis, veáis que vamos a hacer cosas de robótica imprimible, vamos a hacer cosas eh, de creatividad, vamos a hacer cosas también de emprendizaje, ¿eh? de motivación y. Puf, muchas líneas. ¿eh? Eh, y casquidecha.org es la web donde están eh, lo que es el, eh, las jornadas y podéis ver un poquito qué es lo que, que hemos estado trabajando durante este año y, y por dónde queremos que vayan un poco las cosas. ¿Eh? Bueno, pues eso es. ¿Eh?